Conocida como la gacela de oro, récord nacional de 100 metros vallas, Edin Coltrane tiene escrita una de las páginas más hermosas de la historia atlética en el Perú. Siendo hija de padres deportistas, era obligatorio no dejar mal a la familia. En mis inicios del deporte lo inicié en la familia, porque en casa les encantaba el deporte. Mi padre era un corredor, le gustaba que practicáramos muchos deportes y mi madre nadadora. Entonces, verdaderamente en casa, en los campamentos que realizábamos, en los viajes a Chosica, en todo sentido siempre hacíamos deporte, voleibol, carreras. Entonces yo creo que en casa hemos aprendido a amar la actividad física. En el colegio donde estudiaba, Edith Neri debía participar del ballet obligatoriamente. Años después, fue gracias al ballet que tenía una perfecta coordinación para las vallas. La gente de la Federación de Atletismo la vio e inmediatamente le pidió que se uniera al equipo atlético. Yo hacía ballet y entonces la carrera con vallas me ayudaba porque era mucha coordinación, tres pasos entre cada valla. Entonces cuando corrí vallas y me llevaron al campeonato escolar y salí detrás de una campeona escolar que era Patricia Mantero, que era es amiga y era la campeona en ese tiempo escolar. Ya se acercó ahí la profesora de la federación, la entrenadora Elvira Enríquez. Me dijo, Edith, quisiera hablar, quisiera que te integres al grupo. Y así empecé a ingresar al campo de la parte competitiva. Incluida ya en la Federación de Atletismo, los entrenadores destacaron en ella su gran disciplina. Así se iniciaba una carrera profesional como atleta. Edith Nueding no solo participaba en carreras y en el pentatlón, también en las vallas, que ya era su fuerte. Hacíamos de todo, salto largo, salto alto, carreras, 200 metros, era multifacético, teníamos que hacer todos los deportes, todas las disciplinas. Y yo vi que, bueno, no yo, los entrenadores vieron que yo podía ser pentatleta, como también vallista. Y como pentatlón son 5 pruebas, son 100 metros con vallas, bala, salto alto, salto largo y 200. Yo podía participar en muchas disciplinas cuando había competencias internacionales para ganar puntaje para el equipo. Con 13 años, en 1969, Edith tendría su primer roce internacional participando en el Campeonato Sudamericano de Mayores en Quito, en las pruebas de 100 metros planos y vallas. Esa competencia sería vital para toda su carrera, ya que le ayudó a trazar metas que pronto debió cumplir. Yo corrí en el 69 en Quito y vi una chica que corrió las vallas maravilloso y salió primera. Y yo dije, así quiero ser, yo quiero pasar la meta una vez primera. Porque yo había corrido en la misma carrera y salí penúltima. Y yo dije, yo ya no quiero otra vez eso, yo quiero pasar primera. Y luego una vez fui por el estadio y vi todos los laureles que estaban arriba y vi los nombres. Y vi el nombre también de Julia Sánchez. Y yo dije, así también quiero estar un día arriba. Y yo recién tenía 13 años. Y yo decía, así también quiero. Entonces yo creo que esos ejemplos me han ayudado mucho a seguir mi meta y mi objetivo, ¿no? En 1975 llegaría para Edith el momento de demostrar todo su potencial en los Juegos Panamericanos de México. Ahí se coronó con el oro de los 100 metros con vallas. Pero antes de poder gritar campeona, Edith debía despertar. Yo tenía el lanzamiento de bala una marca de como de 11 metros y lancé 10 y 23. No sé qué me pasó. Eran 3 tiros nomás. Yo alcancé el cuarto puesto. Claro que llegué a la Vía Olímpica todo triste y decía, Dios mío, me he preparado para eso tantos años y cuarto puesto. Y yo fui al día siguiente a correr los 100 metros vallas y cuando se dio la partida yo corrí, pero di todo lo que podía dar y llegué primera. Y claro, la primera sorprendida era yo, pero yo feliz, no lo podía creer, ¿no? Antes de esa gloriosa carrera, Edith Nueding pasaría por un momento difícil. Nunca creyó que fuera una de sus propias rivales quien le daría la calma que necesitaría. Y va el grupo caminando, como es una final, y bordea toda la pista atlética hasta llegar a la partida de 100 metros con vallas. Ahí te presentan uno por uno. En esa caminata, yo
Yo pensaba que mis piernas pesaban una tonelada. Yo decía, ¿qué me está pasando? Tenía una pierna que no respondía. Y ahí la brasilera Betioli me dijo, Edith, tranquila, era mi rival, me decía, tranquila, tú puedes, tú tienes una buena marca. Y dice, sí, pero ¿por qué me pesan las piernas tanto? Y entonces entramos al partidor, entramos ahí y dijeron, a sus puestos, y cuando hicimos a sus puestos listos, ya todo se me fue, toda esa pesadez. También obtuvo 3 títulos en sudamericanos, primero en Colombia, en Cali en 1970, luego en Asunción en 1972 y en Santiago de Chile en 1974. Además, 2 Juegos Olímpicos en junio 72 y Montreal 76 también la verían participar. Con esta última competencia en Canadá, Edith pondría fin a su exitosa carrera como atleta, pero sería el inicio de más logros. Montreal sí me había preparado para tratar por lo menos llegar a la final, pero me lesioné durante el calentamiento una columna, quinto, sexta vértebra, que fue bien doloroso porque éramos solamente el equipo de voleibol y yo que habían ido a Montreal. Y las chicas mismas vieron cómo yo me subí a la pared para poder correr. Yo decía, no, yo tengo que correr porque me han traído y yo tengo que correr. Y el que me dio la inyección fue el presidente, el doctor de la Federación Alemana, que me, le dije, yo fui donde él, le dije, dame algo que me pueda hacer correr. Digo, pero es tu responsabilidad, porque esto es ya algo que no responsabilizo yo. Y me pusieron una inyección. Lamentablemente no funcionó Montreal, fue una pena porque fue maravilloso el campeonato. Y después era o seguir entrenando y tratar de curar la lesión, que ya me regresaba al Perú, o dejar ya el deporte y dedicarme a mi profesión, ¿no? Y me dediqué a mi profesión. Al año siguiente, su triunfo en México 75, se le otorgaron los laureles deportivos en el grado de gran caballero. Además de ser elegida como la mejor deportista por 4 años consecutivos, Edith asegura que pieza fundamental de su éxito fueron sus padres y ahora sus hijos, Alexander, Matías y Sebastián. Una vez gana, una vez pierde. Y siempre tiene que ser la misma. Porque si ganas y te creces, caes y te va a doler más. Es por todo eso que Edith Nueding es uno de nuestros ídolos deportivos.